Muy buenas, todo el mundo. ¿Qué tal mi primer vídeo del año 2023? Os deseo a todos feliz año nuevo, mucha prosperidad, mucha salud, mucho amor, mucha felicidad, mucho de todo lo positivo en este año 2023 para vosotros. Espero que se cumpla. Y de paso, pues vamos para allá con mi primer vídeo de este año para hablar del Ford Mustang Mac e en este caso de la versión GT, que como sabéis estoy utilizando. Eh, y con la que he hecho varios viajes a lo largo de los últimos meses. Lo que pasa es que he preferido esta vez, en vez de hacer un vídeo por viaje, he preferido recopilar unas cuantas experiencias distintas en condiciones completamente diferentes unas de otras para que nos podamos hacer entre todos una mejor idea de autonomía real de este Mustang Mach E GT en condiciones muy diversas. Así que para ello he tomado aquí una serie de notas y por supuesto os iré poniendo diferentes tomas que he ido haciendo a lo largo de estos viajes. Vamos a empezar con un primer viaje que hice, eh, creo que fue en octubre, y fue un viaje entre Bruselas y La Haya. Como podéis ver en pantalla, no es un viaje muy grande, son unos 175 kilómetros por trayecto. Para el viaje de ida y vuelta en total serían 350 kilómetros. Aunque como vais a poder ver a continuación en las imágenes que os pongo, en las imágenes que grabé en su momento, mi idea era hacer eh, ida y vuelta sin cargar. Eh, luego intenté cargar, pero no pude. En fin, ahora os cuento. El caso es que, como podréis ver, salí con una temperatura de 22 grados, una temperatura, por tanto, muy favorable para un vehículo eléctrico. Eh, no hace falta gastar nada de energía en climatizar ni habitáculo, ni batería, ni para enfriar, ni para calentarla. Salí con 98% y llegué con un 59% de batería en el trayecto de ida, en el trayecto Bruselas-La Haya. Consumí de media 19 kilovatios hora, eh, pero esto es porque fue un trayecto en el cual hubo muchísimos trayectos en los que se circulaba muy, muy lento. Había un tráfico densísimo en la autopista. En fin, aquí os dejo unas imágenes iniciales de, de mi preparación o justo del momento antes de salir y luego de la llegada. Y continúo explicándoos el resto del viaje. Todo listo para el primer viaje con este Ford Mustang Mach E. Veis que salimos con. Que sí, calla, quita, quita. Veis que salimos con un 98% de batería que me da 481 kilómetros de autonomía estimada ahora mismo. Y no me molesto en cargar nada más porque, porque voy a hacer solo 180 kilómetros, me voy a ir a La Haya. Sí, a La Haya, Den Haag, la capital política de Holanda. La capital capital es Ámsterdam, pero el gobierno, la sede está en La Haya. Bueno, total, aquí veis que el, el coche ya me da la información de la distancia a destino, me da la información del tiempo en destino. Si quiere que busque puntos de carga, pues le doy ahí, me los busca, me dice que llegaré con 306 kilómetros de autonomía y por supuesto pues no hay ninguna parada para cargar, puesto que tengo muchísima batería. De hecho, podría hacer ida y vuelta sin cargar. Pero bueno, vamos a ello y os cuento qué tal el viaje. Bueno, pues ya hemos llegado. Veis que tengo todavía 59% de batería y 269 kilómetros de autonomía. El viaje ha sido agónico y no es para nada representativo del consumo que puede tener este coche porque ha habido muchísimos, muchísimos atascos. Hemos tardado tres horas en recorrer 180 kilómetros. Y bueno, pues esto dice que... Que hemos consumido 19 kilovatios hora de media, pero claro, como decía, esto de momento no puede ser representativo de un viaje a 125, porque ya sabéis que yo voy siempre a la velocidad máxima de la vía, más 5. Pues eso, no he ido a 125 porque no ha habido manera, además, he ido muchos tramos a 70, parón, atascos, etc. Así que bueno, distancia total: 179 kilómetros, 19 de media. De momento, lo que sí que puedo decir es que se viaja de forma súper cómoda y que se está todo maravilloso, está todo maravillosamente bien para viajar por la autopista. Y ahora voy a cargar, ya que estoy en el parking del hotel y me ofrecen la carga, así que vamos a ello. Bueno, a pesar de que a, habéis visto ahí que os dije que iba a cargar, finalmente no pude. Pasé la tarjeta, me dio un error y sinceramente dije: Mira, con la batería que tengo. Me da de sobra para moverme por la Haya, ir a ver cosas a los alrededores, que es lo que teníamos previsto, y volver hasta casa, así que no me complico, ya cargaré cuando vuelva a casa. Y así hice, tenía varios puntos de carga cerca del hotel, pero no me apetecía andar sacando el coche del parking, así que ya está, lo dejé tal cual, así que el viaje de vuelta lo hice con un 52% de batería eh, al iniciar el viaje. Y llega a casa con un 4%, como podéis ver a continuación, con una media de consumo de, miro la chuleta, no quiero equivocarme con ningún dato, 21 kilovatios hora. El total de los trayectos, tanto ida y vuelta, fueron 379 kilómetros. Y el viaje de vuelta lo hice con 17 grados de temperatura. Siempre siguen siendo condiciones favorables. Pero aquí os dejo, aquí os dejo los comentarios finales de, de este primer viaje. Bueno, pues después de un par de días en la Haya y de habernos movido unos cuantos kilómetros por aquí toca el viaje de vuelta y vamos a ver esto de momento como podéis ver ahí me dice que tengo 52% de batería lo cual me da para 242 kilómetros por lo tanto si le digo que me lleve a casa me va a dar pues me da nada, simplemente me da mi hora 56, mis 177 kilómetros y dame más detalles. Queremos detalles aquí, que llego con un 13% de batería y de nuevo, pues no me, no me planifica parada para cargar, porque como con esta batería de casi 100 kilovatios hora tenemos mucha autonomía, pues ala, hagamos todo del tirón. Por cierto, por curiosidad, eh, consumos. Como veréis, muy moderados hasta ahora. He hecho pequeños trayectos por aquí. 18 kilovatios eran este último pequeño trayecto de solo 2 kilómetros. Este es el consumo desde que salí de casa: 205 kilómetros recorridos a una media de 19. Lo veis allí a la derecha, aquí 19. Y entonces, claro, pues si solo he hecho 205 kilómetros y ahora voy a hacer otros 177, pues son menos de 400. Y por lo tanto llegas todavía con un 13% de la batería. 13% era lo que decía, ¿no? Pues ya está. Esto es. Eh, bueno, si hay algo relevante a la llegada, pues os indico a lo mejor. Pero si no ha habido mucha diferencia, no va a haber más tomas grabadas. Y sabemos que habremos hecho casi 400 kilómetros y se irán sobrando aproximadamente un 10% de la batería. Esto es lo que consume en viaje un Ford Mustang Mac IGT. -E Eso sí, flojo, suavecito, sin poder correr porque había condiciones adversas en la conducción para poder ir rápido. Pero de momento, primer trayecto, primer viaje, Bruselas-La Haya, ida y de vuelta, con una sola carga de la batería, cerca de 400 kilómetros, sobra más del 10%, ningún problema. Bueno, pues fin de trayecto. Como podéis ver, hemos llegado con un 4% de batería, lo cual nos da para 22 kilómetros. Y el total entre ida y vuelta, con un consumo medio de 21 kWh a los 100, habiendo circulado 379,7 kilómetros, pues eh, eso es lo que hay. Hemos circulado 379 kilómetros, nos quedan para 22. Esto es lo que más o menos nos ofrece este Ford Mustang Maki -E GT, la versión más potente. Mi conclusión, por ahora, vendrán más viajes y, y sacaré conclusiones más ajustadas, pero mi conclusión es que es tragón. En cuanto vas a más de 120, se te mete en 24-25 kWh de consumo medio a los 100. Eh, y si levantas el pie, lo rebajas un poco, pero no es de los coches que te va a hacer consumos de 18, 16, ni nada por el estilo. Ni se pretende, vamos, que son casi 500 caballos, que son más de 800 newton metro, Así que al que le guste pisar con este coche va a disfrutar. Al que le guste consumir poco, lo pasará mal. Solo hay que saber qué te has comprado y para qué lo quieres usar. Así que nada, continuamos, continuamos con más viajes, así vemos más datos. Pero antes de continuar con más viajes, vamos a darle a esta batería lo que se merece. Vale, come, come. ¿Qué te hace falta? Bien, ahora hagamos un segundo viaje. En esta ocasión tengo que ir a París. Entonces, aquí estamos hablando de un Bruselas. París, ida y vuelta. Lo de siempre. Voy, circulo por París, hago cosas, veo amigos, gente, etc. Y a continuación vuelvo. O sea, no es solo 320 kilómetros de ida más 320 de vuelta. No, no, siempre hay un poco más entre medias. Pero claro, también estando en París, recargué la batería en diferentes puntos. Así que los datos por tramos. Trago 1, viaje de ida de Bruselas a París. Como veréis a continuación en las imágenes que os voy a poner, ahí ya las condiciones cambian. Había 11 grados, ya empezaba a hacer frío. Además había mucha lluvia y viento. Para salir, como, como veréis, salgo con la batería completamente llena, 100%. Pero <laughs> llego con un... 0% de batería, eso es lo que yo llamo llegada divorcio. Si vas solo, no es llegada a divorcio, es llegada apurada. Si vas con tu mujer, es llegada a divorcio. 0% de batería, de hecho, circulé un par de kilómetros con el coche indicándome 0%, pero llegué y luego esa primera noche cargué en un enchufe Shuko a 3 kilovatios, un enchufe estándar donde cargas un teléfono móvil. Eh, lo cual me permitió reponer batería hasta el 43%. Esto en su momento lo puse en Twitter, de hecho, la llegada estrepitosa, llegada de divorcio, perdón, con 0%. Luego cargo un poco en un enchufe flojo, 3 kW, suco. Luego ya lo movía a un cargador en la vía pública a 7 kW, ya cargo mucho más rápido. En fin, estuve usando el coche por París, etc. Eh, y este viaje de ida lo hice a 135 km hora de velocidad de crucero y de vez en cuando atizándolo un poco más cosas que hace mi primo de Alemania total que fui ligerito y claro pues un batería entera fuera bien todo listo para un nuevo viaje esta vez vamos a ir a París y esta vez serán por tanto circunstancias diferentes 320 kilómetros y ahora hace más frío llueve pero he cargado el coche al cien esta vez y sí, salgo con la batería a tope y no y no con un 98 Con cuánto fue lo ¿No, que salí la última vez? No me acuerdo, 98, creo que fue 97. Pero vamos, aquí lo tenéis 100% 500 kilómetros de autonomía. Y este es mi destino. Una, un barrio, una, un pueblo de las afueras de París llamado Clamart está a 320 kilómetros y aquí veis que el navegador del coche me estima oh, unas tres horas y media para llegar. Con las rutas alternativas que veis en el mapa, pues más tiempo, menos tiempo, en fin, esas son las alternativas. Ya me da información del tiempo en mi lugar de llegada, me propone información sobre puntos de carga en mi destino, me dice con cuánta autonomía o me estima con cuánta autonomía sobrante voy a llegar. En la práctica luego esto es menos porque en la práctica el consumo es más elevado de lo que parte este sistema. Este y el de todos los coches eléctricos que he podido probar hasta la fecha. Y, y bueno, pues con esto yo creo que simplemente es cuestión de darle a... ¡GO! Pero no lo voy a hacer todavía porque sigo dentro del garaje y tengo que cargar cables. ¿Veis el juice booster? Este viene conmigo, que me va a venir bien. Bueno, pues uno tendría tendencia a pensar que teniendo 500 kilómetros de autonomía, aunque sean teóricos y luego en la realidad sean menos de 400, Da igual, uno tiene tendencia a pensar que, que va a poder hacer un viaje de 320 kilómetros del tirón sin parar, pero no. Tras solo 106 kilómetros, ya toca parar porque hambre, pis y no sé cuántas cosas más. ¿A qué sitio? Sí, Está muy oscuro ya, atrás, no se te ve. Pero bueno, Spoto saluda. A los buenos días por la mañana. Ahora podéis ver aquí en pantalla que tengo 43% de batería. Y 187 kilómetros de autonomía, pero esto es tras haber llegado con un 0%. Los que me seguís en Twitter y los que no, pues lo podéis ver aquí en pantalla. Ya sabéis que eso fue lo que sucedió. Entonces, vamos a ver aquí en los medidores de consumo, en, los, en el ordenador de a bordo, en los viajes que he hecho, ¿qué pasó? Pasó que yo recorrí 315 kilómetros. Ahora la media sale en 23 kilovatios hora. Porque los últimos 50 kilómetros tuve que ir muy despacio. Durante unos 10 kilómetros más o menos iba, iba yo a 110 cuando el límite de la autopista era 130, porque si no, no llegaba. Y el resto ya eran simplemente las velocidades límite de las carreteras cercanas a París: eh, 90 en muchos tramos, 70 en el caso del Periférico. Encima con atascos había tramos donde iba a 30, 40, otros tramos que estuve parado. En fin, circulando a 30, 40, velocidad sostenida en carretera de circunvalación, no en para y arranca. O 70, pues al final me bajó mucho el consumo, pero esto llegó a estar en 29 kWh cuando iba a 135 km hora, es decir, el máximo de la vía más, eh, más 5, que es lo que suelo hacer siempre. Porque entonces la velocidad real a la que pasas por los radares es 130, o 131, o 132, en fin, es legal. Vamos, entonces a la velocidad máxima legal, en Francia es 130 el límite de la vía, pues 29 kilovatios hora de consumo a los 100. Así que, conclusión, claro. Esto es una mala bestia de, de, de par motor, 860 newton metro, casi 500 caballos. Encima está súper bien insonorizado, súper bien aislado Me encanta comer kilómetros en la autopista o en carreteras con este coche Pero claro, si se te emociona un poco el señor de aquí debajo Este, este que pisa en el pie derecho Y además de esos, esas velocidades sostenidas de 135 Pues llega mi primo de Alemania y hace un par de, de travesuras Pues si vais a ir dándole fuerte No contéis con, tres, con más de 300 kilómetros de autonomía Yo hice eso y me agoté el 100% de la batería. Salí con 100% de carga y llegué con 0%. Así que ahora, nada, me tengo que ir a hacer unas cosas eh, por París y lo continuaré cargando, enchufándolo en un parking subterráneo donde tengo previsto ir a aparcarlo. Bueno, ahora toca probar el viaje de vuelta. A ver si los 320 kilómetros o 315, según los... los atajos que me, que me ponga el navegador. Pero bueno, ahora ya tengo cargado al 100%, tengo 496 kilómetros teóricos, indicaba 500, pero lo he movido un poco por aquí, sigue diciendo 100, pero me quita kilómetros. En fin, nada de todo esto importa. Lo que importa es, ahora voy a ir más tranquilo, voy a ir a 120, 125 y a ver cómo queda el resultado de... en el tramo de vuelta. Bueno, pues he aquí el resultado, esta vez hemos llegado con 10% de la batería y 44 kilómetros de autonomía eh, aquí el detalle 316,6 kilómetros lo veis aquí a la izquierda media de 25 kilovatios hora a los 100 lo veis aquí a la derecha y pues esto me da el detalle de que 4% de la energía se ha ido para el climatizador el 94% para conducir 2% de accesorios luces música supongo y 0% para exterior, temperatura exterior, no sé si esto se no sé, porque si la climatización es esto, ¿a qué te refieres con esto? Bueno, el caso es que lo que nos interesaba: 25 kWh. Enorme diferencia entre llevar una velocidad eh, de crucero de 125 y 200 y de 135, lo cual es absolutamente normal, porque el consumo eh, sube de manera exponencial. Es decir, que si tú subes la velocidad un 5% o un 10%, el consumo no va a subir un 5% o un 10%, sube mucho más. Esto es normal en cualquier coche eléctrico, de cualquier marca y en cualquier coche, de hecho, sea cual sea su sistema de propulsión. Así que aquí tenemos otro ejemplo de otro viaje, esta vez el tramo de regreso a casa, es decir, el París-Bruselas. Continuamos con más viajes. Bueno, como podéis ver, el viaje de vuelta lo inicia con la batería también llena del todo, al 100%. Pero esta vez llegué a casa con 10% de batería. En cuanto a condiciones meteorológicas, eran prácticamente las mismas: había 10 grados, también llovió un poco, no lo mismo no tanto como a la ida, pero llovió. Pero la diferencia brutal es que fui a 125 km hora de velocidad crucero. Siempre que las circunstancias del tráfico lo permiten, por supuesto. Eh, al inicio, a la salida de París, tienes que circular por el periférico a 70, luego hay un tramo de 90, luego a 110, y luego ya te dejan todo lo que tú quieras, hasta la velocidad límite, que es un 130. Bueno, pues yo iba a 125 y, y no pasé de 125. Me porté bien todo el trayecto. 125, pi, 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 pi. pi. 10% de batería. que sobraron respecto a pulirme la batería entera a la ida? no portándose bien. Así que ahí está. La media en total de eh, la ida y vuelta fueron 25 kilovatios hora, pero yo en el trayecto de ida, atizándole, superó los 30 kilovatios hora en bastantes tramos del viaje. Hay una diferencia importante en estas velocidades. Este es el objetivo también de estos vídeos, ¿no? además de demostraros que es absolutamente posible circular con un coche eléctrico y hacer viajes, pues que también influye muchísimo la velocidad en el consumo de tu coche. Pero esto es una cosa es que no es sólo de los coches eléctricos, esto cualquier persona lo sabe: tu coche consume mucho más a mayor velocidad, es así. En fin, dicho esto, ya hemos visto dos viajes: a La Haya, en Holanda, y a París. Veamos un tercer viaje. Estuve poco antes de Navidades, en el mes de diciembre, en Aquisgrán. En Alemania, en alemán, se dice. Aachen, Aquisgrad en español. Es una pequeña ciudad en la frontera eh, en Alemania, en la frontera con Bélgica, que tiene unos preciosos mercadillos de Navidad, así que para allá que fuimos. Y para este viaje teníamos unas circunstancias bastante más difíciles, porque había mucho, mucho frío. Salí con la batería cargada al 100%, había solo 7 grados. Llegué con la batería al eh, 54%. Me, comp me, me comporté me, me porté bien, no, o sea, no, no hubo ve velocidades elevadas ni nada. Iba a velocidades normales, lo que yo suelo hacer siempre, es la máxima de la vía más 5 kilómetros hora, es decir, fui a 125. Y aún así el consumo medio, ahora lo veis, 29 kilovatios hora. Bueno, pues siguiente viaje. Ahora nos toca ir a, a Kisgrand, una ciudad en la frontera entre Alemania o cerca de la frontera entre Alemania y Bélgica donde hay unos preciosos mercadillos de Navidad, así que para allá que vamos. Y dato curioso, lo cargué al 100% anoche, desde el, el momento en el que lo desconecté decía 395 kilómetros, en cuanto lo moví 300 metros me decía menos, como podéis ver en pantalla, y ahora que ha pasado la noche aparcado enfrente de casa, ahora me dice 376. No sé si lo dejo un día más, a lo mejor me dice 200. <laughs> en fin, con estas cifras, 100%, 376, vámonos de viaje. Y bueno, ahora veis el trayecto de vuelta. Yo eh, tuve que hacer un trayecto distinto a la vuelta del que hice a la ida, porque me había desplazado por la zona para visitar otras cosas. Eh, esto se nota también en el kilometraje total. Eh, si bien el, el París, perdón, el Bruselas a gran eh, son 140 kilómetros, el trayecto total y de vuelta me sumaron más de 330 kilómetros, porque me estuve moviendo por la zona. Entonces a la vuelta eh, también me para a cargar para no ir demasiado justo. Ya sabéis, no queremos llegar a divorcio. Eh, sí, no iba solo, iba con mi mujer y mi hija, así que nada de llegar a divorcio, no, o sea, aún no, eso no es bueno. La media, el consumo medio del trayecto de vuelta fueron. No, del trayecto de vuelta no. El consumo medio sumando el trayecto de la vuelta fueron 28 kilovatios hora. Es decir, se redujo un kilovatio hora respecto al trayecto de la ida. Eh, y esto, claro. Viene a demostrar, esto es el motivo también por el cual quise hacer varios viajes en circunstancias distintas para poder aquí explicarlo y recordárselo a la gente que lo sepa ya, o descubrírselo a quien no lo sepa, el frío afecta mucho al consumo de los coches eléctricos. El invierno, el invierno en el hemisferio norte, el frío les afecta mucho. Y esto se ha visto en este último viaje, donde me porté bien para aún así 28 kWh de consumo medio en una distancia de 330 y pico kilómetros. Eh, os pongo aquí ahora una imagen en pantalla de un caso muy extremo. Menos 7 grados de temperatura, mi trayecto habitual para ir y volver por la mañana del colegio de mi hija, y 42 kilovatios hora de consumo de media. En tráfico lento, velocidades de entre 70 y 100 por hora, yendo suave con el acelerador. Consume muchísima energía calentar el habitáculo de un coche, eso es, a todos los coches se aplica, lo que pasa es que un coche con motor térmico, diésel o gasolina, me da igual. Ese motor genera calor y ese calor se aprovecha para calentar el habitáculo. Por eso los primeros minutos el coche está frío, el motor está frío, no calienta nada. El coche eléctrico, según el botón de encender y calentar, el habitáculo se calienta inmediatamente. No hay que esperar a que se caliente el motor para que entre calor en el habitáculo. Ventaja, el eléctrico se calienta súper rápido. Desventaja, consume más energía. Ahí lo acabáis de ver en estas imágenes que os puse. 42 kilovatios hora de media circulando suavecito, despacito, en un trayecto que habitualmente, cuando estoy en primavera o verano, el consumo hace entre 19 y 21 kilovatios hora. El doble, 42 kilovatios hora a menos 7 grados de temperatura. Esto es perfectamente normal. De cualquier coche eléctrico. Esto no es una cosa del Mustang Mac IGT. De hecho, os pongo aquí en pantalla un gráfico eh, de un estudio que han hecho en Estados Unidos con más de 10.000 coches eléctricos, en el cual veis en la barra los dos colores: la autonomía cuando hace buena temperatura, y la autonomía, la barra fría, cuando hace mucho frío. Cuando hace. bueno, hiela, vamos, casi 0 grados. Y la, la, el porcentaje de pérdida para diferentes modelos de diferentes marcas de coches eléctricos. Esto es absolutamente normal. Lo único a tener en cuenta es que si el coche eléctrico va equipado de una bomba de calor, es decir, un sistema que te calienta la habitáculo y la batería de forma más eficiente, consumiendo menos energía, pues la pérdida de autonomía será menor que si tu coche no viene equipado con una bomba de calor. Pero eso es normal para todos los coches eléctricos. Y nada, habiendo enseñados estos viajes que he hecho eh, a La Haya, a París, a Quisgrán, eh, viendo los consumos, las velocidades os he comentado, las condiciones climáticas, temperatura, etcétera. Quisiera sacar una serie de conclusiones finales. De nuevo miro la chuleta porque no quiero olvidarme, quiero acordarme de todo. No quiero olvidarme de nada. Lo primero, después de haber circulado estos estos kilómetros de viaje, más todo lo que yo he ido haciendo por Bruselas y alrededores en mi día a día, muchos miles de kilómetros ya con este Mustang Mach-E GT. Quisiera destacar que es un absoluto cochazo, es cómodo, silencioso, está bien aislado. Eh, el confort acústico, el confort de marcha, la estabilidad son muy buenos en este coche. Es muy agradable hacer kilómetros, se puede hacer perfectamente miles de kilómetros porque además tienes acceso a una red de recarga. Ahora hablaré del, del acceso a la red de recarga porque hay una ventaja muy buena, confort también, ahora os la comento. Pero eso, que es un cochazo para comer kilómetros uno detrás de otro en total confort. Y además es un auténtico placer conducirlo porque es la versión GT, tiene un par motor de 860 Nm, tiene prácticamente 500 caballos, y esto acelera como si tuviera el diablo persiguiéndolo. Es realmente, además de cómodo, es súper divertida. Muy recomendable para viajar, te lo vas a pasar muy bien. Ahora bien, claro. Cuidado con los consumos. Si empiezas a divertirte demasiado y el pie derecho te pisa demasiado, pues enseguida el coche te va a hacer ver que... Bueno, te va a castigar, te va a hacer ver que esa no es la forma de tener consumos moderados. Lógico, ¿no? Al final tienes un coche SUV de más de 2 toneladas y 500 caballos. Si le pisas, te penaliza con consumos elevados. Pero quiero, quiero avisaros, esto es así, no, no, no va a ser un coche de consumos bajos, va a ser un coche de mucha diversión, de mucho disfrute. Y bueno, si vas suave consumirá menos, pero si le metes caña, ya habéis visto los consumos de mis viajes y lo que me pasó yendo a París a velocidades elevadas. Eh, lo que os quería comentar eh, del tema de la, de la red de recarga, esto me parece muy interesante. Ford tiene una tarjeta de recarga que se llama Ford Pass y que te da acceso a una larguísima lista de redes de carga distintas. Eh, con esa tarjeta puedes cargar en Ionity por toda Europa, en Fastnet, en, en, bueno, en tropecientas mil eh, empresas. Pero claro, lo bueno que es, tiene esa tarjeta, es lo que más me ha gustado, es que no sirve solo para acceder a las grandes empresas con carga rápida, ultra rápida en autopista, sino que sirve también para cualquier pequeño cargador, cualquier pequeño operador que hay en un barrio de una ciudad, en un pueblo. Lo he probado en todos los sitios y un par de veces o tres me he encontrado con una red que no estaba dentro de los acuerdos que tenga Ford para el Ford Pass, pero la inmensa parte, de, la masa mayoría de las veces simplemente voy buscando un sitio para barcar. oh, anda, hay un cargador ahí, lo pongo, enchufo paso la tarjeta y carga nunca me he visto obligado a andar planificando mucho porque tienen realmente un acuerdo buenísimo, muy amplio, con muchísimos operadores de carga y esto me ha venido muy bien, es una tarjeta física es una tarjetita RFID la pasas por el lector del cargador y inicia la carga, ya está, no hay nada más que hacer eh, y esto te facilita bastante la vida, así que bueno, está, está muy bien saber que es, que es fácil poder viajar no solo para encontrar sitios donde cargar en autopistas sino también en tu destino, en ciudad. Llegas a un sitio, lo aparcas en la calle, lo enchufas, pasas la tarjeta y a la mañana siguiente el coche cargado. Estupendo, súper cómodo. Así que nada, mensaje final muy concluido, cochazo, te lo vas a pasar bomba, pero vas a pagar el precio del peso de tu pie derecho bajo forma de consumos elevados. Si no modelas el pie derecho. Eso es así. Mucha potencia, muchos caballos, mucho cochazo. Eso se paga. Bueno, amigos, esto es todo. Pasamos al eléctrico. Con el Mustang Maki -E, o con el coche que os dé la gana. ¡Au!